Bienvenidos amigos suscriptores a un nuevo video más. Pues aquí nos encontramos con Carito, pues. ¿Y qué tiene Carito ahora para nosotros? Así es, pues primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad de un nuevo día, de estar compartiendo aquí con mis amigos suscriptores y ahí con Nahum, y pues dándole la bienvenida y diciéndole de que vamos a hacer algo muy interesante, algo muy importante. Bueno, para mí lo considero así, Nahum, y espero que también para ellos en el transcurso del video vayan sabiendo de qué se trata y también les parezca algo importante o algo muy interesante. No sé cómo van a tomar ellos ahí. Bueno, pues nosotros aquí, Caro nos estaba comentando acerca de una familia o una persona, Una una señora señora muy que, o necesitada. sea, está muy necesitada y pues vamos a ir a visitarla y pues vamos a aprender camino, ahí invito Vamos con a Carito. ir porque es un camino bastante, un poco largo y un poco de difícil acceso también, aún porque donde ella vive es un callejón Ajá. similar a ese que nosotros pasamos, pero con muchas más piedras. Ajá, o Lamentable es sea. ahí de que esa señora, pues, la verdad, yo vivo aquí en la colonia, pero como casi no salgo por mi trabajo, Sí. no la había visitado nunca. Pero hubo una señora en la tienda que me dice, fíjese de que esta persona tiene necesidades, me lo comentó cuando estaba vivo el esposo de ella. Ajá. Pues lamentablemente el señor falleció hace como unos 15 días, pero igual está todavía ella y vamos a ir donde ella a ver Oh, qué hace podemos hacer por 15 ella. días falleció el esposo. Sí, Pues vamos a ir a también. visitar a esa persona, pues. Sí, así es. Y pues a ver qué dice Vemos la ella. voluntad que Carito, ella lo que ha tomado de venir a ver a Sí, aún esta pues la verdad creo humilde señora. que todos nos sentimos muy contentos cuando hacemos unas obras como estas, de ir a ver familias que necesitan de nuestra ayuda y también esperando ahí después las personas que echen la mano para que esto se lleve a cabo. Así es, Carito, pues ahí, ¿verdad? Nosotros es algo que siempre hacemos como familia que somos en el GoPlay, Sí. pues de visitar a personas enfermas, o sea, con necesidad, pues hay algunos amigos de los cuales ellos son bastante bondadosos Sí, y la verdad bueno, sí. Y donativos pues para las entre personas personas. necesitadas hay unas pues más que nosotros, porque no es que nosotros tenemos facilidades, no. Pero hay personas que necesitan muchísimo más que nosotros, que a veces nosotros pues, si no fuera por los videos que hacemos, quizás no Y los amigos bueno, que están ahí pues los nosotros conocieran. también nos gusta visitarla y pues así que vamos a emprender siempre este camino hasta llegar a casita de ella. Un camino un poco cansadito, la ¿no? Pero Ah, sí, es creo bastante que el cansado. cansancio es lo de menos ya a la Ah, hora de sí. llegar. De llegar a ver a la familia que la necesita, porque sí, se ve que es una señora muy, muy necesitada y que aparte de todo, pues prácticamente digamos que vive sola. Ah, vive solita. Solo con una nieta. Ah, de verdad. Sí. Pues vamos a ir a visitarla. Así es. Ahora vamos a llevar esa alegría, pues, con Carito. Hubiera sido bueno que hubieran venido los demás muchachos, pero Pues lastimosamente sí, no me hubiera pudieron estar encantado con que nosotros. vinieran, pero lastimosamente muchos dicen no pudieran venir, pero tal vez Pero a la aquí estamos próxima. nosotros. Sí. Algo Ese día cansado me no siento. estamos los que somos, pero sí los que estamos, dice Elías. Sí, así es. Pues ahí seguimos, pues. Así Aquí seguimos llegamos ya. a la otra calle. Ya estamos un poco cerca, Carito. Ya, hay que bajar todo ese callejón. Oh, de verdad. Sí, por eso digo, era un callejón de difícil acceso. Ah, pues aquí seguimos con Carito. Así es, y ahí Es un callejón muy largo. los amigos van a ir observando el camino, como les digo, que no es muy fácil. Y no es un camino muy bueno Sí, por donde bastante ella sí. pasa, va. Pues la verdad ella no puede salir, ¿no? Ah, no sale ella. No, pues por eso le digo que es una familia pues, que sí, conmueve la verdad, porque yo pues ya estuve más o menos viendo la familia de ella. Y ellos no salen porque ella pues tiene problemas de la vista. Ah, de verdad. Tiene problemas de la vista, ella lamentablemente perdió la vista en un ojito. Wow, Y entonces. últimamente dice de que pues hay que fallecer el esposo, pues no han podido arreglarse el otro. Y que yo vine temprano a verla porque quería saber más o menos lo de ella. Como le comenté a los amigos ahí, una señora me buscó para que los ayudara. O sea, una Entonces, señora, usted le comentó acerca sí. de esta
de esta persona, la cual está pasando un momento muy difícil. Así es. Ya que, como dice, nos dice usted, vive sola en, ahí en su hogar, solo con una nieta. Y bueno, pues es algo muy triste porque al que es, lo que se le haya muerto el esposo no es, no debe haber sido muy fácil, sí, la verdad, para ella, sí, ese dolor, pues sí. Pues como le digo, vive con una nieta y un nietecito, pero la muchacha no pasa casi con ella. Pues acuérdese que uno de joven tiene sus cosas que hacer también, y siento de que ella pasa más tiempo sola, y como me comentó ella, me dice, es bien difícil ya sin mi esposo. Ajá. Y yo la comprendo, pues mi mamá pasó por lo mismo también cuando murió mi papá. Y sí, es una situación muy difícil. Sí, pues, o sea, ese momento no es algo fácil, como decía antes, ¿verdad? O sea, es algo muy duro y es lo que está sintiendo esta señora. Sí, así o sea, es. Esta madre, ¿verdad? Cuando la señora me comentó y me dijo, fíjese que esto y esto pasa con esta familia, pues me pareció, como decirle, tengo que ir a una familia, tengo que visitarla para que ver qué podemos hacer por ella. Sí, pues ahí invitando a todos los amigos que nos ven, pues, que si de ellos es, pues, si Dios pone en su corazón, pues, vamos a estar allí pendientes, pues. Y como siempre lo decimos con los chicos, no importa la cantidad, 5, 10, lo que ustedes puedan aportar, tal vez para ustedes pueden decir, ay, es muy poco, pero para nosotros es muy valioso su ayuda y nos sirve de muchísimo lo que ustedes hacen, porque sí, como dicen, de granito en granito. Y recalcando a amigos y suscriptores, no es que nosotros estemos pidiendo para nosotros mismos, no, y no es que estemos pidiendo tampoco, sino que solo estamos haciendo una, un acto de conciencia. Recalcando eso de que Dios es el que toca los corazones, y pues si de ustedes es pues ayudar en estas causas de las familias necesitadas, de personas necesitadas, así como esta señora que vamos a ir a visitar, pues lo pueden hacer. Pueden contactarse con cualquiera de los muchachos, pues. Así es, con cualquiera, no importa con quién sea, porque la ayuda siempre llegará. Sí, pues la protagonista del video puedo ser yo, pero no necesariamente tiene que ser conmigo la ayuda. Cualquiera de los chicos lo puede hacer y se le va a hacer llegar siempre la señora que vamos a visitar en este momento. Sí, así es. Pues vamos a seguir. Y pues mira, pues es un callejón bastante feo aquí. Sí, está bien feo. Me imagino que cuando llueve aquí pasan corrientes de agua. Fíjese que yo me imagino que sí, ¿no? Porque sí, porque así se claro. Ve, mira, se ve bien lavado todo esto. Sí. Y aquí porque hay piedritas, no pasa nada más. Sabes que tengo miedo a los perros. Ay, pues dele y que no le va a hacer nada, carito, dele. Yo le había mordido ya. Sí, no, si hubiera tenido que hacerle algo, la hubiera mordido. Sí. A mí me quiere morder, mire. Ah, se equivocó. Ah, no, hombre, que quizás estoy más rico. Ya casi vamos llegando ahí, ¿no? ¿Dónde? Pues aquí vamos a ir a visitar a esta persona. Digo, ya casi. Ya casi vamos a ir llegando al lugar. Sí, así es. Y pues ahí decirle a los amigos que nos ven que estén pendientes de nuestros videos y... Saluditos para todos los que nos están viendo. Sí, saluditos para todos ellos. Saluditos a todos los amigos. Gracias por estar pendiente de nuestros videos. Y como pues, siempre les invito que se suscriban y que siempre dejan ahí su like y sus lindos comentarios que nos ayudan mucho. Pues a veces nos dan muchos lindos consejos ahí también en los comentarios. Así es, Carlito. Pues agradeciendo a todos los amigos ahí, suscriptores que siempre están apoyándolos con esas vistas, ya que para nosotros eso... algo muy importante. Así es. El cual nos ayudan ellos con ese apoyo, viendo nuestros videos. Y así pues. Así es, amigos. Así que, como dicen aún, siempre ahí sus vistas ayudan de muchísimo. Ya estamos un poco cerca, ¿verdad? Ya prácticamente ya estamos casi en la casa de ella. Casi en la casa. Sí. De lo que Carito ha preparado ahora para nosotros. Sí, de visitar a esta señora. Lo que estamos haciendo, como le dije, pues me pareció algo muy importante venir a visitarla. Sí. Dar una opinión acerca de lo que hacemos, ¿verdad? Y pues, sí. Ahí esperando que siempre nos estén apoyando, como les decíamos, con esas vistas. Sí, así. Ya que para nosotros es muy importante. Y pues, ya que estamos cerca, Carito, creo que vamos a proseguir. Vamos. Para entrar a la casa de la
La señora, ¿y ella cómo se llama, carito? Antes se de todo, llama, ¿cómo se si no llama? me equivoco, me acuerdo de Gladys Valle, pero creo que es Ana Gladys Valle, pero si me equivoqué, ahí le va a rectificar ella, ¿no? Pues ahí lo vamos a estar como le digo, yo entrevistando a ella hasta aquí también. este lado nunca casi no salgo para estos lados. Ajá. Pero por la necesidad de ella, lo hicimos de venir hasta acá. Ah, no puede ser algo muy bueno que usted ha tomado hacer también, carito. Así Un gesto es. De buena voluntad para Sí. todos aquellos que nos ven, pues carito ha decidido visitar a esta persona, pues ella sabrá porque siempre sentimos lo mucho de las familias que Necesitan. necesitan y o sea, necesitan apoyo, necesitan la visita de nosotros, Sí, que no, y lleguemos a así como esta familia, hay muchísimas más en esta comunidad y comunidades cercanas, que tal vez nosotros no hemos dado cuenta y no les podemos echar la mano. Y cuando, pues, está como en este, pues en este caso, que la señora que le digo me buscó y me comentó de ello, pues, creo que venir a hacer una visita no es nada malo, No, ayude pues, mucho. es algo muy bueno, claro, lo que usted ha tomado ahí en decidir va a venir a visitar a la señora, pues Sí. no venimos con mano llena, pero venimos Pero con toda voluntad eso a es. hacer algo que ella nos ponga a hacer, pues venimos ahí dispuestos Sí, para así que los es. amigos suscriptores puedan ver, traemos ese buen ánimo, esa alegría Siempre a la esta alegría y casa. las pilas al 100 en cualquier circunstancia, siempre estamos ahí para lo que se necesite. Sí, para llevar apoyo a esta familia, va que de Sí. verdad lo necesita. Como decía Carito, es algo muy bueno que aunque no traigamos nada, pero si traemos ese gesto de buena voluntad, de conversar, dialogar ahí Así con la es. familia. En cualquier cosita que ella pues nos pueda decir, ahí le podemos también echar la mano si tal vez ella tiene algo ahí. Ajá, lavar Porque algunos trastes, a cualquier lo cosa ahí. mejor, como le digo, la nieta de ella no pasa todo el día con ella, pero sí cuando puede la cuida. Sí, eso es muy cierto, pues recalcando nuevamente, diciéndoles a los amigos suscriptores que nos ven, que no se despeguen de este bonito video, pues Así es. ya que ya emprendimos camino a este hogar y ya que estamos cerca de aquí vamos a entrar, ¿verdad, Caro? Vamos Pues a la vamos casa a de seguir ella. adelante y vamos a estar presentando a la señora y a su nieta, pero eso Así será en un próximo video. es, no se lo pierdan. Próximo.